Si tienes malos hábitos, si te rodeas de malas personas y quieres luchar contra todas estas cosas malas que te rodean, amigo, este es tu vídeo. Bienvenido. Antes de seguir con el vídeo, quería agradecer a toda mi comunidad, ¿no? Es España, México, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Estados Unidos, Ecuador, Venezuela, Reino Unido, Francia, Bolivia, República Dominicana. Y nada, os quería mandar un saludo súper grande y nada, daros las gracias y bienvenidos. Y por cierto, si no estáis suscritos, momento perfecto para suscribiros y darle un pedazo de like al vídeo. Bien, el otro día publiqué en Instagram, por cierto, si no me seguís, está aquí. Publiqué que me dijeseis un título para ponerle el vídeo o de qué creéis que hablase del vídeo. Y hubo una respuesta que me gustó muchísimo, que os la voy a poner aquí, que de todas formas os la voy a leer, que me gustó mucho. Dice lo siguiente: ejemplos prácticos de cómo salir de malos hábitos y conseguir luchar con ellos, contra ellos. De acuerdo con esta frase, os la voy a contar a nivel personal, cómo yo pude salir de mis malos hábitos que tenía, que no eran pocos, y cómo pude luchar contra ellos. Bien, el primer lugar es realmente querer y confiar en ti que vas a hacer todo esto. Con esto quiere decir que tienes que tener muy claro que no vas a tener resultados de la noche a la mañana. No vas a ser la misma persona que tú eras. Pero si confías en mí, realmente te prometo que te vas a sentir muy bien y te vas a sentir muy diferente con quién eras la persona anteriormente. Cuando tú empiezas a hacer cambios en tu vida, te van a ir surgiendo muchísimas ideas, te van a ir avanzando, vas a encontrarte que no avanzas en tu vida. Pero no te tienes que preocupar por ello. Tú solo simplemente tienes que seguir y seguir. Lo hablé en los vídeos anteriormente, la perseverancia. Te puedo asegurar que la perseverancia gana todo, tío, todo. Puedes ser el tío más listo del mundo, puedes ser el que se sepa todo. Pero si no tienes perseverancia en ti mismo, de verdad, y lo habla con muchísima gente. Yo voy al psicólogo, ¿sabes? Y lo habla con ella, me dice, mira, la perseverancia gana todo. O sea que tienes que ser muy constante y se tiene que ser muy disciplinado. Y es una cosa que intento transmitiros en todos los vídeos, ser cuanto mayor disciplinado seáis, mejor. Mejor rendimiento vas a tener. Eso para empezar, y lo dejaremos como primer punto. Perseverancia, disciplina. Aquí metería la organización en el segundo punto. Y también metería un poco el renunciamiento. Vas a renunciar muchas cosas. Yo, por ejemplo, he renunciado a mis amigos, he renunciado a la fiesta, he renunciado a pasármelo bien, entre comillas, he salido los fines de semana y en quedarme en mi casa trabajando e intentando mejorar día a día para encontrar resultados. Igual estás pensando que, joder, que loco, que yo no quiero dejar de salir de fiesta o que no quiero renunciar a mis amigos. Me parece genial, no lo hagas, pero si quieres salir de esos malos hábitos, te puedo asegurar que salir de fiesta no es un buen hábito. Que sí, que puede ser desconectar durante un día y tal, sí, pero si lo vas haciendo fin de, eso de verdad se convierte en un mal hábito. En vez de un buen hábito, que es, por ejemplo, sería descansar de toda la semana que has estado trabajando, dormir mejor, dormir más tranquilo, no tener el agobio de me tengo que despertar porque tengo que hacer esto. No, te despiertas un sábado tranquilo a las 9 y media de la mañana, o a las 9 o a las 10, te levantas, te tomas un café, te vas a hacer ejercicio, vuelves, das gracias, estás en paz y te pones a trabajar un poco, comes, disfrutas del día, estás con las personas que quieres y fíjate todas las cosas que has hecho en vez de estar saliendo de fiesta que no te ha rentado nada, que igual sí, ¿eh? Ojo, no estoy diciendo que salir de fiesta, estoy poniendo aquí que salir de fiesta es malo. No, pero por ejemplo, a mí personalmente, hoy en día no me hace ninguna gracia salir de fiesta. ¿Por qué? Porque no me lo paso bien. Porque
que ya creo que he salido suficientemente de fiesta. Las personas que me conozcan lo sabrán. O sea, vamos, he salido desde el primero hasta el último. Y ya sé que no me he perdido ninguna fiesta, te puedo asegurar. Pero no me hace el bien hoy en día. Y estoy renunciando, o sea, quiero hacer hincapié a esto. Estoy renunciando a las cosas que más me gustaría porque quiero nuevas cosas en mi vida. Te voy a contar una frase que dice así lo siguiente. Si quieres cambios en tu vida, tienes que hacer cosas que nunca has hecho. Si, por ejemplo, quieres tener una espalda súper fuerte o quieres nadar súper bien o boxear súper bien o hacer una tarea que se te dé muy bien, vas a tener que hacer cosas que nunca has hecho para llegar a ese nivel. Porque si estás haciendo las cosas que vienes haciendo anteriormente y no has llegado a donde quieres, es por algo, es porque en tu camino estás haciendo algo que te falta. Tercer punto, te diría, o te voy a decir, que no tengas miedo en el segundo punto que te acabo de decir, no tengas miedo en renunciar a las cosas. O sea, eso es el sacrificio del ganador, como yo lo llamo. La peli Transformers, hay una frase que me gusta mucho y que siempre me acaba, no sé cómo, pero se me ha metido en mi cabeza y os prometo que no sale. Dice así, que sin sacrificio no hay victoria. Por eso quiere decir que vas a tener que sacrificar muchas cosas en tu vida, tío, para llegar a la victoria. Miles de personas exitosas en el mundo repiten constantemente que el camino del éxito no es, o sea, es esto es el camino del éxito. Hay una entrevista a un jugador del Tottenham que lo explica muy bien, que dice, sufres por todo esto, o sea, sin sacrificio, todo esto es el sacrificio, y esto es la victoria, o sea, esto, literalmente, esto es la victoria, pero todo esto, o sea, todo lo que vale, es que lo quiero que lo veáis bien, vale, o sea, vale por tener esto, y de verdad, que esto, tío, o sea, es lo que es, o sea, es inmenso la felicidad, de verdad, es inmensa. Así que recalco con esto que te quiero decir que de verdad no tengas miedo en quedarte en casa, hacer otras cosas que nunca has hecho. Al revés, míralo como una oportunidad nueva en tu vida de crecimiento. O sea, no hagas lo mismo que llevas haciendo toda tu vida porque, tío, pues qué aburrido, ¿no? O sea, qué aburrido hacer siempre lo mismo. Quiero decirte, en plan, tu cabeza al final va a funcionar sistemáticamente, vas a parecer un robot. Ah, no, sí, pues ahora me tengo que ir aquí. Aquí, aquí, ahí. No, tío, vete allí. Cuando vuelves de ahí dirás, joder, he ido ahí y madre mía, lo pasas mal, fíjate, lo pasas mal. Pero luego al final, en cabo tiempo, dirás, joder, tío, lo pasa tan mal. Es que me acuerdo de ese día que haberlo te pasa tan mal, me lo pasé tan bien al revés. O sea que es como un doble sentido. Otra forma de luchar es que yo también lo hago. Intento ponerme todas mis formas de luchar como yo hago en mi vida. Es estar constantemente pidiéndoselo a Dios, tío. No sé si en el canal tengo a gente cristiana, no lo sé, pero yo siempre os invito a que creáis en Dios porque a mí Dios me ayuda muchísimo y no tengo, o sea, os lo voy a contar así, soy transparente, yo creo en Dios y estoy constantemente dándole gracias a Dios por todo lo que me da y le pido a Dios ayuda constantemente. Ahora mismo estoy yo en mi pelea personal de seguir creciendo a nivel personal. Y no es fácil, claramente no es fácil. Y nada, se lo digo a Dios, tío, y se lo pongo siempre en manos de Dios, tío. Dios, de verdad que, tío, te escucha. Pero recuerda, Dios no te va a dar algo que tú no le des a Él. O sea, tú pides a Dios, Dios te escucha y tú, a partir de ese momento, pues simplemente dale las gracias, tío. O sea, cada día que tengas, tío, o sea, ya tienes algo para darle las gracias a Dios. Hay gente, tío, que le encantaría estar en tu lugar y no puede por las circunstancias que tengan. Y tú, en cambio, puedes tener todo lo accesible, lo que tú quieras, en cuando lo quieras, en un segundo, en dos, y te quejas porque no tiene el otro, ¿sabes? Vamos a intentar mirar un poco el ombligo del otro antes de nuestro ombligo. Así que recuerda darle las gracias a Dios y pídeselo a Dios, porque Dios te juro que te ayuda. Como último punto, te diría que te mirases el espejo. Es una cosa que yo hice y te mirases y te digas lo siguiente, tío o tía, vamos a hablar, que suena un poco malo de tía, pero me entendéis, ¿no, chicas? Que por cierto, últimamente me están viendo muchas chicas, así que chicas, let's go for it. Bueno, como os decía, me miré al espejo y me dije,
Quiero cambiar realmente mi vida, tío. Quiero que mi vida sea esto. Quiero que mis hijos estén orgullosos de mí. Quiero que mis hijos tengan un plato de comida como yo tengo todos los días. Porque yo, gracias a Dios, tengo un plato de comida y gracias a mis padres, tengo un plato en mi vida y nunca me ha faltado un plato. Quiero que mis hijos tengan esto. Quiero que mis hijos tengan esta oportunidad en la vida. Quiero yo realmente verme así en el futuro y estar orgulloso de lo que he hecho. Me dije esas frases y me puse manos a la obra y dije, tío, o esto o esto. Porque no vale, quiero esto, pero hago lo otro. O sea, me voy de fiesta, vuelvo a las 1000, me despierto resacoso. No, ya lo haré otro día. El otro está trabajando, se está dejando los huevos en su día a día y luego le vas a criticar. No, dije, yo por ahí no paso. Yo me voy a levantar todos los días a las 5 y 45 de la mañana, a las 5 y cuarto, como antes me despertaba, porque ahora me estoy dando el capricho de dormir media hora más, 5 y 45, y ponerme las manos a acción. Y hay días que no tengo puta ganas de hacerlo, pero es que me da exactamente igual. Lo tengo que hacer, ¿por qué? Porque así es la vida, tío, así es la vida. Que si quieres una cosa, vas a tener que sufrir por ellas. Frase que todo el mundo se sabe. Las cosas de palacio van despacio. Vale, sí, pero no van si un día no haces, un día haces. Un día no haces, no. Sacrificio, disciplina, organización. No tener miedo a dejar las cosas de lado que te vienen restando. No, déjalas de lado, ya está, están fuera. Coge las nuevas cosas. Así que si te ha gustado el vídeo, dale un pedazo de like al vídeo. Te lo he contado a nivel de experiencia propia. Así que te reto a que lo hagas, tío. No, cree en ti, de verdad, cree en ti. A mí me costó muchísimo creer en mí, pero es que cuando empieces a hacer todos estos pasos que te estoy diciendo, te vas a empezar a valorar a ti mismo muchísimo más, de verdad. Y vas a notar que la gente está notando eso de ti y ya no te va a mirar con los mismos ojos. O sea que también piensa un poco todo eso. Piensa en realmente la persona que te quieres convertir. Te dejo con esa reflexión. Venga, cuídate.